En este momento, pues ya está Jordana Chacón preparada en el comando de campaña Bolívar Chávez, porque hay información importante que se genera a esta hora. Vamos con Jordana Chacón. Así es, muy buenas noches. Nosotros a esta hora establecemos el contacto desde el Teatro Bolívar, donde se encuentra reunido el comando de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Gran Polo Patriótico a esta hora de la noche en vivo y directo luego de haberse desarrollado esta jornada electoral del domingo 9 de diciembre. Vamos a escuchar a esta hora palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Buenas noches, a toda Venezuela. ¿Cómo están ustedes? ¿Por qué están tan alegres? Primera vez que hacemos este rueda de prensa y la gente está tan alegre. Bueno, saludamos a toda Venezuela. Nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, Gran Polo Patriótico, a los venezolanos y las venezolanas que hoy participaron activamente en una extraordinaria jornada electoral de mucha carga espiritual. 9 de diciembre, llamaron a elecciones, a elegir los concejales, las cámaras municipales de toda Venezuela. Y bueno, nosotros nos preparamos para lo que siempre hemos venido haciendo en democracia. En democracia. Una estructura política, candidatos, candidatas, partidos aliados. Presentamos nuestros nombres y hoy, para sorpresa de muchos, los que hacen cálculos políticos creyéndole a sus encuestadoras de números, algunos decían, no, va a participar el 5%, leí yo uno que lo sacó la semana, esta semana. 5% como para meterle miedo a la gente, ¿no? Y hoy los resultados altamente satisfactorios. Yo les pido a los compañeros de los medios de comunicación de Venezuela, serios, periodistas, que revisen la participación en este tipo de eventos en elecciones pasadas y se van a llevar una extraordinaria sorpresa. Un país bloqueado, asediado por campañas mediáticas nacionales e internacionales, hoy su pueblo sale nuevamente a dar una demostración absoluta de creer en la paz, como forma de construir nuestro país. 335 municipios fueron hoy. Esperamos que el CNE dé los resultados, autorice. Lo que se estila en estos casos es que autorizan a las juntas municipales a que así den los resultados en cada municipio para que haya en toda Venezuela una manifestación de alegría, de celebración, en paz y en tranquilidad. Hoy han sido electos las cámaras municipales de todo el país. Para nosotros el resultado, no voy a decir como decían los señores de la oposición, la sonrisa lo dice todo y después no aguantaban la amargura. La sonrisa de nosotros sí lo dice y dice mucho. La sonrisa nuestra. Y dice, porque debemos reconocer a nuestro pueblo el valor inquebrantable que tiene. Un valor extraordinario. Nosotros pudiéramos decir hoy que ese pueblo nos sigue sorprendiendo. En verdad, ya a estas alturas no nos sorprendemos de lo que es capaz de hacer nuestro pueblo. No. Salieron en paz, en tranquilidad, los llamados a no votar. Mañana, ¿qué irán a decir, Dios mío? ¿Qué irán a decir? ¿Qué irán a decir las encuestadoras? Los mismos que dijeron que solo iba a participar el 5% cuando se enteren. Nosotros tenemos nuestros números, repito, y son muy buenos. Muy buenos, digo, casi siempre acertamos. Yo le di mi número a las geógrafas a las 5:03. 5:03 di mi número. ¿Y los números míos vienen de dónde? De una cosa que el Partido Socialista Unido de Venezuela que tiene ahorita que se llama las RAS. Redes de Articulación y Acción Sociopolítica. Y quiero hacerle un reconocimiento al compañero Julio León Heredia, jefe del comando de campaña
Victorioso, victorioso, victorioso. Mire, un extraordinario trabajo a nuestros patrulleros, a las patrulleras, a las VC, gente incansable. Los que estuvieron en algún centro pudieron notar. La derecha, por supuesto, va a decir que es fraude. A estas alturas que nos importa. Ojalá presentaran un día una prueba de lo que ellos son capaces de decir contra nuestro pueblo. Sintámonos orgullosos de lo que ocurrió hoy. El Consejo Nacional Electoral, nuevamente a su presidenta, a las autoridades, nuestro reconocimiento y nuestra felicitación por un proceso transparente, pulcro, sin mayores novedades. Donde había un problema, inmediatamente llamamos y atendido el problema. ¿Y por qué llamábamos? Ah, porque teníamos testigos en todas las mesas. ¿Y por qué teníamos testigos en todas las mesas? Pues de un proceso electoral y nos pedían testigos en todas las mesas. Lo que pasa es que nosotros tenemos gente para testigos y para que voten. Hay otro partido que no tiene ni siquiera para testigos. No es culpa nuestra. No es culpa nuestra. No es culpa para nadie. Igual, nosotros una vez que tengamos los resultados oficiales, vamos a jornadas de trabajo y de revisión. Nosotros perdimos una elección aquí, Jorge, ¿te recuerdas? En el 2015, una elección dolorosa para nosotros. Fue una puñalada a la revolución y que nos ha impedido avanzar más de lo que debíamos haber avanzado. Y nos reunimos y sacamos cuentas y llamamos a nuestra gente, hicimos los cambios que había que hacer y ahí está el Partido Socialista Unido de Venezuela y ahí está la Revolución Bolivariana, otra vez a la vanguardia, victoriosa. Y no solo victoriosa, sino con más fuerza. Más fuerza. A este pueblo hay que hacerle un reconocimiento de verdad, más allá de las palabras nuestras. En los estados, a los señores gobernadores, los jefes de comando de campaña estatal, los jefes de comando de campaña municipal. Ahora tenemos un gran trabajo. No se extrañen, nadie se extrañe, que sitios que la oposición dice que sean, que son de ellos, los resultados no los favorezcan esta vez. Me explico, ciudades donde nuestros números nos dan muy bien, que en este momento son gobernadas por alcaldes opositores. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde hacer, una elección. Una elección, y una elección te preparas, vas, votas, si pierdes, reconoces, te levantas, te sacudes el polvo, levantas la cara y vamos a seguir avanzando. Si ganas, bueno, a cumplirle al pueblo. Y esto es una victoria de nuestro pueblo y una exigencia a los que ganaron, a las que ganaron, que su obligación fundamental es trabajar unidos a nuestro pueblo. No fueron electos para traicionar al pueblo, al menos los que han sido electos por las planchas del Partido Socialista Unido de Venezuela. En verdad nos sentimos muy contentos, extremadamente optimistas. Hoy hablaba yo con un compañero. Y comentábamos, pues, de estas demostraciones del pueblo. Y él me decía, increíble. Increíble, ¿no? Increíble. No solo es increíble, sino que este pueblo demuestra cada día de lo que está hecho. Y cuando hace estas cosas, este pueblo, nos obliga a nosotros a un mayor compromiso. Y debe ser un mensaje para el mundo. Nosotros tenemos nuestros números. Casi siempre están muy cercanos ahí. No estoy autorizado para dar números. Pero yo invito al que quiera a que compare los números de estas elecciones con cualquier elección de consejos municipales. Y de presidentes de Europa. Y de presidentes en algunos países. Sobre todo los que más critican a Venezuela. Felicitaciones a nuestro pueblo. Nos sentimos que hay que rendirle tributo al pueblo de Venezuela. Y así será. Dios mediante. Si hay alguna pregunta, por favor. Buenas noches. Iniciamos la ronda de preguntas. La primera la efectúa Jordana Chacón por Venezolana de Televisión. Buenas noches, primer vicepresidente. Dos preguntas. Bueno, Venezuela ha desarrollado en los últimos 18 meses 5 elecciones populares
Y en los últimos 20 años han sido 25, ¿no? De los cuales dos no han beneficiado a la revolución. Sin embargo, quisiera conocer su opinión acerca de lo que es la opinión también de representantes internacionales, de organismos internacionales, que cuestionan la confiabilidad del proceso electoral venezolano y que se han apoyado además en campañas mediáticas para justamente promover abstención en nuestro país junto a líderes de la derecha. Por otra parte, el gobierno nacional el día de ayer pues rechazó la postura del Grupo de Lima, quien ha arremetido en contra de Venezuela. El canciller, de hecho, Jorge Arreaza, rechazaba, ¿no?, estas declaraciones de su homólogo peruano, quien llamaba de alguna manera también a que estos países que la integran rompan relaciones con nuestro país. Quisiera saber, de ser positivo, los números para el Partido Socialista Unido de Venezuela, si cree usted que serán radicalizadas entonces estas arremetidas contra nuestro país, y de ser así, ¿cuáles acciones entonces se emprenderían desde la Tolda Roja? Muchas gracias. Gracias. Mira, lo primero es que en verdad el panorama electoral ahora queda expedito, despejado totalmente. No tenemos más elecciones aquí, ¿hasta cuándo? Dos o tres años. Tres años al menos. Eso es una gran ventaja de estas fechas, ¿no? En otras ocasiones, cada año teníamos unas elecciones. Nos permite acelerar algunos planes para el trabajo. Y dentro de esas elecciones, 25, nosotros hemos perdido dos y hemos reconocido. En esas 25 elecciones, en verdad, no hay nada que decir negativo del sistema electoral venezolano. Al contrario, ha sido reconocido por muchos observadores, ha sido reconocido por muchos acompañantes como una maravilla. Imagínate en Colombia, ¿ves cómo dan los resultados en Colombia? ¿Votaron aquí? ¡Epa! 24 a 12. Sí, sí, dale nota. Eso es. Listo. ¿Más nadie? Esos son los resultados. Sacan una fotocopia. No, no, no. Aquí todos vieron, los que votaron hoy saben que entraban. Y entraban y se encontraban con una... con un tarjetón electoral, electrónico. Te ponía ahí, seleccionar. Yo puse seleccionar todo. ¿En cuál tarjeta? No me acuerdo. Pero puse, pero puse seleccionar. Hoy tenía la puntería fina. Seleccionar todo y después me fui a votar indígena, que me correspondía a mí. Votar a los compañeros hermanos indígenas. Y así votamos. O sea, un sistema electoral extraordinariamente eficiente. Un sistema electoral pulcro, transparente. Que el Grupo de Lima, ¿cuáles son los argumentos que ellos tienen? Dicen ellos que no reconocen las elecciones en Venezuela. Y en verdad, ¿de cuándo han reconocido ellos a Nicolás Maduro? Si la preocupación que ellos tienen es por la toma de posesión del 10 de enero, que aquí va a haber toma de posesión del 10 de enero. Y la toma de posesión del 10 de enero, sin lugar a dudas, nuestro presidente será Nicolás Maduro. Tienen 5 años diciendo que no lo reconocen. Un grupo de grima más desprestigiado imposible. Un cartel de desprestigiados. Países que irrespetan los derechos humanos y ahora andan llamando al respeto de los derechos humanos aquí en Venezuela. Aquí se acabaron las violaciones de los derechos humanos después que llegó el comandante Chávez a la presidencia de la República. Aquí antes de eso, si había violaciones de derechos humanos, masacres colectivas, individuales, desapariciones. Y eso se acabó. Cada vez que hay un suceso, se investiga y se da con los responsables. Vayan a buscarlo en otros países. De manera que lo que ellos digan no importa. Los invitamos al 10 de enero a la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela por 6 años, como establece nuestra Constitución. La segunda pregunta la efectúa Lisandro Rojas por YBK Mundial. Muy buenas noches, primer vicepresidente. Una de las banderas que venía enarbolando la oposición venezolana que participó en estos comicios es que, dentro de su llamado a votar, decían que era muy importante mostrar que el gobierno nacional del presidente Nicolás Maduro era minoría. ¿Cuál es la lectura luego de esta quinta elección consecutiva en la cual sale derrotada la oposición venezolana?
Y en segundo lugar, me gustaría preguntarle que luego de estos resultados, ¿cuál es el escenario que se vislumbra para el 10 de enero a propósito de los que muchos vienen por allí anunciando que como una especie de que allí viene el coco, ¿no? Para el 10 de enero, con el no reconocimiento de algún país. ¿Así le dice a Nicolás ahora el coco? Parece. Gracias, Lisandro. ¿Tú tienes resultados? Yo no tengo resultados. Sí, mira, a la oposición alguien debería, a ese liderazgo, no liderazgo no, a esa dirigencia opositora, para ser líder que trabajara mucho, a esa dirigencia opositora alguien debería explicarle, ¿no?, que detrás de ellos anda un grupo de estafadores, dueños de encuestas, dueños de empresas encuestadoras, y les caen a mentiras y les caen a coba y les dicen, no, Nicolás tiene 5 y el chavismo tiene 3, o al revés, y ellos se la creen, y todos terminan creyéndose sus propias mentiras. En la mejor demostración de eso fue luego de la constituyente, que se llamó a las elecciones de gobernadores. Las elecciones de gobernadores participó toda la oposición, toda, absolutamente toda. Hicieron hasta elecciones primarias en algunos lugares para tener candidatos unitarios. Hicieron un gran esfuerzo logístico, político. ¿Cuál fue el resultado? Una victoria aplastante de las fuerzas revolucionarias. Nosotros, más que a la dirigencia de la oposición, esto es un mensaje para los que aún no han entendido que la revolución bolivariana no es excluyente, que es una cosa absolutamente de puertas abiertas para todos los venezolanos, una propuesta incluyente para todas y todos los venezolanos. Yo hoy estaba viendo una entrevista que alguien le hacía a otra persona sobre el tema de la página Patria. Extraordinaria. El miércoles la van a ver. Extraordinaria. No lo dice un chavista. No lo decimos nosotros. Y ahí, palabras más, palabras menos, no. Usted puede meterse en la página cuando usted quiera. Te metes en el cuarto y te registra. ¿Y recibe los beneficios? Sí. No le preguntamos a nadie. A nadie le preguntamos, ni andamos persiguiendo aquí a nadie. Esta es una revolución absolutamente incluyente, una propuesta política presentada por el comandante Hugo Chávez y seguida por Nicolás Maduro de absoluta inclusión. 2.400.000 viviendas. Eso no lo está haciendo nadie más en el mundo. Nadie más en el mundo lo está haciendo. Mientras unos van por el camino del neoliberalismo, nosotros creemos en una propuesta que es el socialismo. Y no engañamos a nadie, no, no. ¿Que tiene fallas? Sí, tiene fallas. ¿Que no la hemos consolidado? No la hemos consolidado, estamos en un proceso de transición al socialismo, que no es fácil. No es fácil y tiene muchos obstáculos. Uno de esos obstáculos fue haber perdido la elección de la Asamblea Nacional. Eso fue, ahí nos pusimos un freno nosotros. La guerra económica, otro gran obstáculo, pero nos hemos desviado del camino, no lo vamos a hacer, no. Entonces, creo que la mayor fortaleza allí, Lisandro, es que nosotros no nos salimos de nuestra propuesta. Y la derecha tendrá que entender. Y si en esta elección que ellos intentaron que no hubiese participación, que iban a participar el 5%, yo no sé qué van a decir ahora. Me imagino que ellos van a salir diciendo, no, los que no participaron son míos. Bueno, llévatelo pues. ¿Dónde gana una elección con los que no participaron? Que sí participaron. Que decidieron no votar es otra cosa. Porque hay una participación de 20.700.000 venezolanos que fueron invitados a todos a participar y todas. Que usted decidió votar o no, eso es un tema personal. Pero estaban participando los 20.700.000 venezolanos. Si usted no votó hoy, dejó o permitió que otro escogiera, eligiera por usted. Y le tocará dentro de 4 años o 3 años que llega la próxima elección, para ver si reflexiona sobre ese tema. El escenario, te voy a decir algo, te van a comenzar a ver en Caracas, que además está muy bonita Caracas ahorita, que nuestra alcaldesa aquí, van a ver que a partir del, no sé qué día, no les voy a decir, cómo va a comenzar a llegar gente aquí a Caracas, de toda Venezuela, de todos los sectores, campesinos, trabajadores, estudiantes, juventud,
maestros, mujeres, afrodescendientes, personas de la tercera edad que van a venir para Caracas. ¿Sabes a qué? A la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Fiesta nacional, fiesta de alegría. Más pudo el pueblo que las intenciones del imperialismo. Gracias, Lisandro. La tercera pregunta la efectúa José Solano Ruiz por Globovisión. Buenas noches, primer vicepresidente. Perdón, ¿tu nombre? José Solano Ruiz. Gracias. Mi pregunta se dirige exactamente a las declaraciones que ofrecía hoy el primer mandatario nacional, donde indicaba que hay un golpe de Estado en proceso coordinado desde los Estados Unidos. Él aseveraba que tenía pruebas para comprobar este ataque en tal caso. Quisiera saber si desde el partido manejan cuáles son esas pruebas que indicaba el presidente de la República. Te voy a poner una que como dicen los comunicadores, pública, notoria y comunicacional. 4 de agosto, Avenida Bolívar. Homicidio frustrado en grado de magnicidio en grado de frustración contra el presidente de la República. Magnicidio frustrado. Una cosa perversa. Imaginemos aquí que Dios lo cuide, que nos cuide a todos y a todas, que le hubiera ocurrido algo a Nicolás. No tienen idea la oposición lo que se estaba jugando. Estados Unidos, no hay golpe de Estado en el mundo donde Estados Unidos tenga los brazos cruzados. Todos los golpes de Estado. Hay un viejo dicho que dice que el único lugar donde no hay golpe de Estado es en el propio Estados Unidos porque no hay embajada americana. En el mundo, donde hay un golpe de Estado, ahí está metida la mano de Estados Unidos. Hoy tiene a esa dirigencia opositora viajando por el mundo solicitando sanciones contra nuestro país, bloqueos contra nuestro país. Desde ayer lo dijo el señor que fue electo vicepresidente en Brasil, que aquí hizo un golpe de Estado, ayer o anteayer, en plenas elecciones aquí en Venezuela, contra Nicolás Maduro. O lo dice el presidente de Colombia, que debería ocuparse de los problemas de los colombianos allá en Colombia, que, bueno, es que hay que acabar con el régimen de Maduro. O este grupo de desprestigiados de Grima, hablando contra nuestro país, y no son capaces de ver lo que ocurre en sus países. Hay un golpe de Estado contra Venezuela. No de ahorita, tiene días un golpe de Estado en proceso. Lo que hay es un gran pueblo que con demostraciones como la de hoy manda un mensaje y el que la quiera escuchar, que la escuche. Y con demostraciones como la del 10 de enero, ese pueblo que se va a venir para acá, para Caracas, el que la quiera escuchar, que la escuche, y el que la quiera ver, que la vea. Hay un golpe de Estado, las pruebas están ahí, más claro imposible. Recordemos, senadores americanos o de Estados Unidos, diciéndole a la Fuerza Armada que había que sacar a Nicolás Maduro. Están a tiempo de salvarse. Saquen a Nicolás Maduro, denle un golpe de Estado a Nicolás Maduro. Ya pasaron. ¿Quién habla aquí de crisis humanitaria? ¿Dónde está la ayuda humanitaria que nos deben enviar? No, ahora ya hablan de intervención, golpe de Estado. Era una hipocresía absoluta lo de la ayuda humanitaria. Era para tener ellos una vía para meter sus tropas aquí en Venezuela. Nadie escucha, busquen alguna declaración de alguien de la oposición diciendo que, hablando ahorita de ayuda humanitaria, no, intervención militar, golpe de Estado contra Venezuela. Aquí estamos nosotros, el 17 de diciembre llegamos a 1 millón de milicianos y seguimos sumando, Gracias, José Solano. La cuarta y última pregunta la efectúa Gabriel Fuentes por Radio Nacional de Venezuela. Buenas noches. En primer lugar, quisiera conocer un mensaje oficial de ustedes a la oposición venezolana pacífica, democrática, que participó el día de hoy, porque hay oposición que participó en el proceso, y un escenario de cara al 10 de enero, resultados altamente satisfactorios, que usted lo calificaba de esa manera, ¿puede darse una juramentación masiva el próximo 10 de enero con el presidente, junto al presidente? ¿Con las cámaras, dices tú, municipales? Los concejales junto al presidente. No, esos concejales apenas los nombren ya se están montando en el coroto. Claro, no, estoy cayendo y corriendo. ¿Sabe por qué? Yo escuché por ahí, que entre ayer y hoy estaban aprobando en Baruta todo el cambio de zonificación de las Mercedes.
entre ayer y hoy estaban reunidos los concejales que se van revisando toda la, se dice así, no, zonificación. Zonificación. Para que las Mercedes se conviertan en otra cosa. ¿Sabes lo que hay detrás de eso, no? El negocio, la plata, los pagos. Experto la derecha en eso. Bueno, hay trabajo, como esperar, no, no, el 10 de enero los concejales no. O sea, le tienen trabajo 24 y 31 de diciembre. Y 25. Y además, ¿esos van a estar contentos de recibir? Están ganando, todo el que gana, como dicen, toda escoba nueva, barre bien. Y si es revolucionaria, barre mejor. No, eso tiene que recibir. El 10 de enero establece nuestra constitución, que la dice Dios mío, aquí la tengo. Esta constitución es una fecha que está aquí establecida. Recibe el presidente de la República luego ganar sus elecciones. Ganó Nicolás Maduro en elecciones libres, transparentes, donde participó la oposición. Y el 10 de enero está establecido que él toma posesión. Ahí estaremos nosotros. Por eso estamos invitando desde ahorita. Mira, tú... Pasa que uno no puede decir estas cosas. Pero aquí va a haber fiesta. Fiesta. Nuestro pueblo se viene para Caracas a celebrar con Nicolás. Nicolás. Ellos votaron por Nicolás en medio de una guerra, ¿vale? Y los que votaron hoy, votaron por sus concejales en medio de una guerra. Ese pueblo tiene derecho a sonreír y a celebrar sus victorias. Y con respecto, Gabriel, con respecto a esa oposición que participó, ahí me da una lástima la oposición, de verdad una tristeza con la oposición venezolana. La oposición venezolana existe, está ahí, pero no hace nada, no son capaces de ponerse de acuerdo. Una cosa tan elemental, ¿para qué usted crea un partido político? ¿Cuál es la razón de ser de un partido político? La inmediata, fin último, alcanzar el poder por la vía electoral. Ese es el fin último de un partido. No, eso no es para pegar, ¿cómo se llama? Campeones mundiales pegando propaganda. No, no. Ganando elecciones. Ganando elecciones. Así lo entendemos nosotros, lo hemos entendido dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Dentro de la oposición tú observas cualquier cantidad de cosas. Observas los que llaman a no votar, pero que participaron hace una semana. Hace una semana, digo, en tiempo, en otra elección. Con el mismo CNE, con el mismo REC, con las mismas condiciones, pero ahora no les gusta. Tenemos los que participan. Y después que ganan, desaparecen porque sienten que las elecciones son como un negocio. Y tenemos los que participan y después que pierden, desconocen. Dicen fraude y no presentan ni una sola prueba. Tenemos aquellos dentro del sector opositor que, aún siendo opositores y aún siendo, por ejemplo, socialcristianos, están divididos. Y participan unos y otros no. O siendo socialdemócratas, participan unos y otros no. O siendo fascista, deciden no participar. Cuando hablo de fascismo, PJ, BP, un partido fascista. 20 no, porque 20 no es partido aún. No es partido. Es una oposición que es incapaz de ponerse de acuerdo. Genera lástima. Por eso, en el mundo, ya no hablan de crisis humanitaria. Ya en el mundo, no vamos a participar en las elecciones, hagan lo que quieran. Vamos a ver si nosotros intervenimos en Venezuela. Desconfían de esa oposición que solo se mueve por sus intereses personales. Mira, hermano Gabriel, pase lo que pase, tú ves los que estamos aquí y muchos que no están aquí por alguna razón, pase lo que pase, el día que ellos intenten algo nos van a encontrar unidos a nosotros. Unidos como nos ordenó. Victoria. ¿No van a lograr dividirnos? No, no. Nosotros sabemos que la mayor fortaleza que tiene la revolución bolivariana es la unidad monolítica de las fuerzas revolucionarias. Hay otras cosas, pero pudiéramos tener 50 partidos fuertes, cada quien por su lado. La oposición. Ellos dicen que tienen el 90%. ¿Por qué? Si ellos tienen el 90% y nosotros el 10%. Ellos lanzando tres candidatos deberían ganarnos en todas partes.
Mentira. Entonces ellos se pelean entre ellos por una botella vacía y después dicen, perdón, me falta otro sector de la oposición. No vamos a participar y entonces andan comprando tarjetas y pagando por debajo de cuerda para inscribir sus candidatos. Y los alcaldes de la oposición inscriben sus planchas. Y el partido al que pertenece dice, no, nadie de nosotros está participando. Hipócrita, hablar claro a su gente, hermano. De verdad la oposición venezolana, nosotros quisiéramos tener una verdadera oposición. Que le haga propuestas al país y que genere debates. No hay forma ni manera que la oposición venezolana, el único debate de ellos, ¿sabe cuál es? Nicolás, vete ya. Igualito al que era, Chávez, vete ya. ¿Y cómo? ¿Elecciones? ¿Ganamos nosotros? De aquí no nos vamos. No, no. Y nos vamos a organizar cada día más para seguir ganando elecciones. La RAS, ay Dios mío. Yo invito así a revisar. Yo tengo aquí un resultado del año 2000, no sé qué, pero les dejo esa tarea. Como, revisen la participación. 2000 y 2005, revisen. ¿En qué condiciones se hicieron esas elecciones? ¿En qué condiciones se están haciendo estas? Y vean la participación cuando el CNE dé sus números oficiales, que Lisandro parece que los tiene. Lisandro parece que los tiene. Hermano, lo de hoy es una cosa épica de nuestro pueblo. Y por eso no nos cansamos nosotros de hacerle un reconocimiento al pueblo de Venezuela que hoy salió a votar en paz y en tranquilidad. Qué orgulloso se sentiría el comandante Chávez de su pueblo. Eso está desde allá arriba. Después dice, no, estos creen esas cosas. No, vale, desde allá arriba Chávez está con una sonrisa. Ese es mi pueblo, el que le ayudó a formar en conciencia para que esta revolución se haga irreversible en el tiempo. Falta poquito. No se ha hecho irreversible. Falta poquito. La haremos irreversible. Para entregarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, una patria verdaderamente libre y soberana. Muchísimas gracias. Con esta sonrisa nos despedimos. Nos despedimos con esta sonrisa. Esta sonrisa, coste, no es como la de Gerardo Blay o la de, ¿cómo se llama? La de Abeledo. Que esta sonrisa lo dice todo y después no hallaban debajo de la mesa meterse por la vergüenza. Le mienten a su gente. Buenas noches a Venezuela, buenas noches a la patria entera. Bien, gran parte de las declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien luego de establecer un balance de lo que ha sido la jornada electoral de este domingo 9 de diciembre para elegir 2.459 concejales y concejalas de los 335 municipios de nuestro país, ha felicitado al pueblo venezolano por su participación. Ha extendido además la felicitación a las RAS, las redes de acción sociopolíticas, los jefes de calle, de comunidad, las VCH organizadas, quienes se movilizaron a lo largo de la jornada del día de hoy para ejercer su derecho al sufragio. Asimismo, pues desestimó las declaraciones de los organismos internacionales que cuestionan los resultados y el proceso electoral de Venezuela. Es la información que se genera desde acá, desde el Teatro Bolívar, donde se encuentra el comando de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela y el gran polo patriótico a esta hora de la noche. Continuamos a la espera entonces de los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral. Nosotros por lo pronto vamos a retornar el contacto a los estudios del operativo Voto 2018. El pueblo decide. Adelante.